pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La tormenta y la brisa. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Génesis capítulo 41, versos 40 y 43. Si comenzásemos a leer la historia a partir de este punto, podríamos pensar que la vida de José fue fácil. Pudiéramos pensar que, como se suele decir, le sonrió la fortuna. Pero si leemos su historia, podemos comprobar que no fue así, que no fue una vida fácil en absoluto. Objeto de la envidia y la ira de sus hermanos, fue despreciado y vendido como esclavo. En Egipto fue difamado y falsamente acusado, por lo que acabó encarcelado injustamente, y en la cárcel olvidado por aquellos a quienes ayudó. Estos son algunos de los acontecimientos de la vida de José, partes de un todo que ha de contemplarse así, como un todo, y no tomando partes desmembradas para según y cómo aplicarlas a nuestras vidas en función de nuestra conveniencia. Pero esta es una tendencia muy arraigada en nuestros corazones. Tomamos de las historias solamente la parte que nos interesa, la parte en la que podemos arrimar el asco a nuestra sardina y quedarnos así tranquilos en nuestra conciencia. Sin embargo, no es esta la dirección en la que deseo encaminar este pensamiento. Más bien, desearía llevarte a meditar en el hecho de que desde lo más profundo de aquella cárcel egipcia, algo que a nuestro humano parecer pudiéramos catalogar como un absoluto infortunio, la vida y el corazón de José estaban siendo preparados no sólo para dejarnos uno de los testimonios más hermosos sobre el perdón y la misericordia, sino para glorificar a Dios en gran manera. Pero, ¿qué vemos detrás de los infortunios o las injusticias que personalmente atravesamos? ¿Somos capaces de ver la mano de Dios o solamente somos capaces de ver la parte en la que el sufrimiento o la impotencia busca adueñarse de todo? Está claro que José era José, que cada uno de nosotros somos individuos diferentes con diferentes circunstancias. Por lo tanto, ni vamos a vivir lo que vivió José ni vamos a comportarnos como él. Pero sí que debiéramos hacer nuestra la actitud que él tuvo a lo largo de todas las circunstancias que enfrentó. Nunca hubo una queja ni un reproche hacia aquellos que se comportaron con él de forma injusta. Tampoco hubo ningún resentimiento hacia Dios por aquello que le tocó vivir. José no tuvo el ejemplo de Cristo, pero tú sí, y yo también. Él no podía aferrarse a la enseñanza que supone el pacto de la cruz, pero tú y yo sí. Cristo aún no había muerto, de hecho ni tan siquiera había venido, y por lo tanto, ni el perdón, ni la gracia, ni el amor, ni la misericordia tenían el peso que pueden tener hoy en nuestras vidas. ¿Nunca has pensado en cuánto tiempo desperdicias en enfados absurdos, en pensamientos que en nada te edifican? ¿Nunca te has parado a meditar en por qué culpas a Dios de situaciones que solo tienen que ver con las decisiones que tú has ido tomando a lo largo de tu vida? Miremos hacia la cruz con la confianza y la seguridad que la propia cruz representa. Acerquémonos a Cristo entendiendo que Él ya se acercó a nosotros y lo hizo con la intención de que todas nuestras ansiedades y temores, nuestros dolores y enfermedades,
fueran llevados a Él y allí encontraremos el consuelo que buscan nuestras almas. Tengamos presente que en Cristo toda noche oscura precede a un nuevo día cargado de nuevas misericordias de parte de Dios. Entendamos que toda tormenta en sí misma es el preludio de la calma, hasta que la fuerza de la luz del sol la vence, convirtiéndola así en una suave brisa. Aprendamos a amar y a perdonar a nuestros hermanos. Esforcémonos en comprender sus errores mirando a los nuestros. Ejercitemos la paciencia con aquellos que nos la consumen. Y miremos a la vida con la actitud y la confianza de que si la ponemos en las manos de Dios, el final siempre es mejor de lo que nosotros pudiéramos esperar e imaginar. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.